Vale, a ver. Vale, charco de barro. Ahí, llénate de mierda, Lara. Allá vamos. Sí, mira, coge eso. Está bien. Y por aquí. Hola, el pozo. Ah, ya me ha visto, ¿qué dices? Corre, Lara, a correr. Bueno, mariconadas, hala. Hostia, que no tengo armas. Que no tengo armas. No puede ser. Solo queda este tipo, ¿no? Vale. Joder, tenía que haber cogido esto. Fabricar bombas de humo. Bueno, pero ya no merece la pena. Hala, a seguir. Tengo que subir. Hala, al pozo. ¿Este no tiene arma? No. Vale. ¿No vas a mirar para allá? Vale. No se me nota con la luz, ¿no? Madre mía. Hala. Al pozo. Vale. Otra página del diario, de este tenemos bastantes. Pues sí, es parecido al Uncharted, Manu. Es como, tío, un Tomb Raider, no juega nunca.
Tengo que ir para arriba, ¿no? Sí. Vale, un campamento. Perfecto. Tío, quiero mis armas, por favor. Vale. Voy a comprar este. Que con este puedo disparar tres flechas. Que me viene perfecto. Y el inventario mejorar. No puedo hacer nada, básicamente. No tengo botas de Cantu. No me las puedo equipar. ¿Y esto así? Volver con estas. Vale, pues ahora seguimos. Un poco de aceite y pólvora. La pólvora sirve para mejorar las armas. Hala, seguimos. ¿En serio, gafas térmicas? Básicamente. Pueden detectar a través de la vegetación. ¿Dónde está el pozo? Que este, si no me molesta. Hola, al pozo. Venga, vale, tú tira para allá. ¿A este quién está mirando? Ah, amigo, aquel de allí. Ok, pues vamos por aquí. ¿Dónde está el tío? Ahí. Vale, vuelvo a ir por el mismo lado. Vale, no se oye el juego. ¿Aún no se oye el juego? ¿Hola? ¿No se oye aún? What the fuck? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora no voy al Creo que veo juego. algo. Joder, este y este. No. Vale, al pozo. Ahora una granada ahí en el medio. Siento que no se oye el juego. Si es que estos no se van a mover de ahí. Ya veremos lo lista que es. Sí, cállate, hombre, que te voy a pegar una granada que te. Ya verás.
¿Cómo se... Ahí, se crafteaba? Uy, ¿qué es eso? Cuando te encuentre. Vale. Ah, no, ¿se escucha o no? Yo creo que ya se tiene que escuchar, no me vaciles. Vale. Voy a coger algún material más que luego me viene bien para las bombas. Los molotovs. Ahora seguimos. Maldita sea, usad las gafas térmicas y encontradla. Hola, Ran. Hola, Sam. ¿Ves a alguien? Si así fuera, estaría disparando. Vale, sí, lleva térmica. Tío, mira para el otro lado. Pesado. Hala. Esta no la ha visto venir, ¿no? Tanta visión térmica y tanta hostia. Pozo. Ok. Vale, hay dos allí. Vamos a coger para la bomba. Vale. Tengo que tener cuidado con el de la visión térmica. Más que nada. No me fío nada de él. A ver, Lara, que solo miras por el lado izquierdo, derecho. Otra vez esa maldita Lara Croft. Tenemos que detenerla. No te preocupes. Ahí hay dos. Aquí hay uno. ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me... ¡Enemigo! ¡Atacando a la... No me jodas, si ponía que... Hace gracia que cuando pone que es en amarillo no te ven y de repente sí te ven. Venga, tú acércate, que te voy a pegar un tiro... Una clavada aquí. Croft ha regresado en mi posición. Vamos, hombre, que tarda mucho también acuchillando. Venga, otro. ¿What? Vale. El objetivo ha caído. Repito, el objetivo ha caído. No, el juego está en normal. Manu. Hola. Es que aquí. Hola, ¿ves a alguien? Si así fuera, está... Hala. Tomar por culo. Ya llevamos mucho tiempo con esto. ¿Y si se escondiera? La vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende. A ver. Coge la lata. Ahí. Rur no está contento con lo de la playa. Bueno, está ahí todo bien. Ha matado a más hombres. Sí, por aquí.
Otra vez esa maldita Lara Croft. Tenemos que detenerla. No te preocupes, lo haremos. ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Rourke. Siempre se estropea. Me imagino que venda uno, no vendan los dos, ¿no? Algo no está bien. Vale, acabo con este, voy por la izquierda, acabo con el otro y ya tengo más vía libre, ¿no? Diría yo. Vale. Croft es mía. Vamos a ver. ¿Cómo lo hago? De qué manera. El mando está tenso. Eso no me gusta. Como si buscar algo a oscuras en estas ruinas no diera ya bastante miedo. Solía ir de caza con mi padre en situaciones parecidas, pero en lugar de ruinas había árboles tétricos y atrofiados. Muy bien, ¿alguna pista? Da igual lo bien que se esconda la presa. Alguna vez tendrá que cometer un error. Al primer desliz, se acabó todo. Tengo que matar desde el otro lado, usar alguna bomba o algo. Encima sin arco y sin nada la cosa se complica bastante. La detendremos. Debemos hacerlo. Esto debe acabar. ¡Armas preparadas! ¡Listos para atacar! ¡Ya me ha visto! ¡Madre mía! ¿Se les escapa una? Esto te hará salir. ¿Eso es todo? No puedo permitir que me pille desprevenido. ¡No! ¡No! Otra vez no. ¡Esperad! Debemos asegurarnos de que siga ahí. ¿Dónde cojones se ha metido? Eso necesita una inspección más. Debo echar un vistazo. Un poco mal hecho, pero bueno. Creo que falta uno nada más, ¿no? La verdad no lo sé. ¿No falta nadie? Qué raro. Vale, pues seguimos. Lara, ¿estás bien? Menudo terremoto. Estoy cerca de una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires. No, Jonah, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Vale, seguimos. Ahora tengo que hacer rappel, creo. ¿Eh? ¿Eso qué es? Un arco. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Vale, miedo del jaguar desbloqueado, habilidad desbloqueada.
Las flechas del miedo hacen que los humanos ataquen a quienes los rodean. Necesitas una flecha silenciosa, tela y toxina animal. Ok. Vale, voy a coger materiales. Otra carta. Y un monolito. Este es mamut. No, este no. Este es quechua. Quechua. Voy a hacer flechas normales, por lo menos. Atraparemos. Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y corto. Ya lo habéis oído. ¡Manos a la obra! Allá vamos. Oye, ¿sobrevivirás? ¡Vamos! ¡Pero Dios! Madre. No tiene nada que hacer. Eso lo voy a usar cuando haya grupos de enemigos. Somos muchos. Conexión establecida. A ver si la encontramos. Estás muy mal. ¡Atrás, bastardo! Mierda, será mejor que eche un vistazo. Manteneos atentos. Vale, hay otro ahí al final, le estoy esperando. Detrás mío, ¿no? Hay que averiguar qué diablos está pasando. Vas a pagar por todos los demás. ¡Hacen de fuego! ¿What? ¡Mierda! No le harás cambiar nada, lo sabes. ¡Qué locura! Si había enemigos, a lo mejor tenía que haber usado la flecha un poquito más tarde. A ver, vamos a coger todo el oro que llevan. Que luego me viene muy bien. Ahora nadie más, ¿no? Yo creo que no. Voy a cubrir de barro. Ya estoy llena de barro. Esto ya lo registraré yo más adelante tranquilamente. Así que seguimos. Vale. Jonah,
Responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. ¡Muérete, Rourke! Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti. Qué cabrón el Rourke. Yo creo que es una trampa que nos quiere hacer para que vengamos aquí. Cardenal 2, tengo el objetivo fijado. ¡Mierda! Muchas catástrofes por tu culpa. Tengo que irme solo yo. ¿Solo tú qué? No puedes esconderte de mí, Rourke. Voy a matarte, joder. Aquí, Rourke. Debo regresar a Khan. Winters, Croft es toda tuya. ¡Rourke! Campamento base, aquí Cardenal 2. Se acercan refuerzos. Así.
¿Estás bien? Estoy empeorando. ¿Empeorándolo? No. Lo haremos. Venga. ¿A dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. Vale. ¿Qué haría yo sin ti? Ahí está, la iglesia de San Juan. Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré, a ver qué conseguimos averiguar.